gozaré. Me alegraré en su amor y su esperanza. Y cantaré. Y cantaré al que es mi luz, mi salvación. Solo en ti venceré la montaña, la montaña. Danzaré, con tu gozo viviré. Jesús, 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 Jesús. Gozaré en su Señor con toda el alma. Me alegraré en su amor, su esperanza. Y cantaré al que es mi luz, mi salvación. Solo en ti, venceré la montaña. Oh sí, Señor Jesús, solo en ti, danzaré. Con tu gozo viviré. Centro de mi adoración, vamos a declararlo. Tú eres la vida de mi corazón. Sí, Señor, tú eres el centro de. Otra vez más. Tú eres la vida de mi corazón. Tú eres el centro de mi adoración. Solo en ti seré, la montaña subiré. Solo a ti danzaré, con tu gozo viviré. ¡Declárelo! ¡Oh sí, Señor! Jesús, Jesús. Joshua chapter 14. Mira, iglesia, estoy predicando sobre el libro de Josué. I am preaching about the book of Joshua. El proceso de cómo Dios te hace un conquistador. The process of how God makes you a conqueror. De 1 al 5. From 1 to 5. Es un proceso interno y externo. It's an internal and external process. Dios da un proceso de cómo conquistar. God gives a process of as to it how to conquer. En el capítulo 14. In the 14th chapter. Yo les voy a recomendar que ustedes compren la serie. I'm going to recommend that you buy the whole series. Compre la serie de Josué. Of Joshua. Porque va a enseñarles cómo vivir una vida victoriosa. Because it's going to teach you to live a victorious life. Cómo vivir una vida de bendición. How to live a blessed life. Hay un proceso que Dios ha establecido. There's a process that God has established. En la mañana en el Instituto Bíblico miramos el proceso de Satanás. In the morning in the Biblical Institute we saw the process of Satan. Cómo Satanás tumba a los hombres de Dios. How Satan knocks down the men of God. Cómo Satanás obra en la humanidad para derribar al hombre. How he works in humanity to break down humanity. Y se expuso todo el principio de conocer las artimañas del diablo. And we exposed all of the deception of the devil. Y fue una enseñanza bien profunda en la clase. And it was very, very, very deep teaching. Y ahora quiero, pero Dios ha establecido un proceso de cómo levantar al hombre de Dios. But God has established a process of how to lift up the man of God. Cómo edificar al pueblo de Dios. How to edify the
the people of God. Dios ya estableció un proceso. God has already established a process. En Josué capítulo 14. In chapter 14 of Joshua. La persona principal es Caleb. The principal person is Caleb. Caleb tenía 85 años de edad. Caleb was an 85-year-old man. Mira lo que dice en Josué capítulo 14. And let's look at chapter 14. Versículo 5. Verse 5. De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel en el repartimiento de la tierra. So the Israelites divided the land just as the Lord had commanded Moses. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefón, Ceneseo, le dijo, tú sabes que lo que Jehová dijo a Moisés, varón a Dios, en Cedas Barnea, tocante a mí y a ti. Now the men of Judah approached Joshua at Gilgal, and Caleb, son of Jephunneh, and Kenizzite, said to him, you know what the Lord said to Moses, the man of God, at Kadesh Barnea, about you and me. Mira lo que dice versículo 11. Let's look at chapter, or verse 11. Todavía estoy tan fuerte. I am still as strong as today. Como en el día que Moisés me envió. As the day Moses sent me out. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra. I am just as vigorous to go out to battle now as I was then. Y para salir y para entrar. Now give me this hill and country the Lord promised me that day. Y Caleb de 85 años de edad. And Caleb of 85 years old. Versículo 12 le dice, dame pues ahora este monte. And verse 12 he says, now give me this hill country. Del cual los anaseos están ahí. That the Lord promised me that day. Que hay ciudades grandes y fortificadas. You yourself heard that the Anakites were there and their cities were large and fortified. Quizá Jehová está conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. But the Lord helping me, I will drive them out just as I said. Hay guerras, escúchame iglesia, escribe Listen, esto. Listen church, there is war. Hay guerras. Write this down, there's Hay batallas. War. There are battles. Que tú como grande tienes que quitarle a tus hijos. That as an adult you have to take from your children. Caleb ya tenía 85 años de edad. Caleb was an 85-year-old. Y él empezó a pelear, le dijo a Josué. And he began to fight and he told Joshua. Yo tengo 85 años de edad. He said, I'm 85 years old. Pero allá hay un monte lleno de gigantes. But there's a hill over there full of giants. Y nadie se ha metido a pelear con esos gigantes. And nobody has ever gone to fight with those giants. Dijo Caleb, dámelos a mí. And Caleb said, give them to me. Dámelos a mí. Give them to me. Yo lo quiero. I want them. Yo voy a tumbar ese lugar. I will destroy Yo lo that voy place. A deshacer. I will get rid of it. Los gigantes representan las dificultades. The giants represent difficulties. En la cual nadie se quiere meter. In which nobody wants to deal Los with. Jóvenes no se metieron ahí. The youth did not go in there. El grande anciano dijo, yo lo quiero. That elderly man said, I want that. Y el anciano dijo, dame ese monte esos gigantes. And the elderly said, I'll take that hill. Escúchame adultos. Listen to me. Tú tienes que derribar gigantes en la vida tuya ahora. Adults, you have to destroy giants in your life right now. Para que no sean gigantes en tus hijos. So that they won't be giants in your children. Escúchame iglesia. Listen church. Los papás, escúchenme. The parents, listen to me, parents. Hay cosas que son grandes y difíciles en la vida tuya. That are big and difficult in your life. Hay cosas difíciles y grandes en la vida tuya. There are big, difficult things and situations in your life. Hay cosas en las cuales tú estás peleando. There are things that you are fighting against. Hay cosas en las cuales tú estás teniendo dificultad. There are things in which you are having difficulty. Y si tú no te atreves a matar y destruir esas cosas en la vida tuya, and if you don't have the courage to destroy those things in your life, van a ser dificultad para tus hijos. They're going to be difficulties for your children. Van a ser gigantes para tus hijos. They're going to be giants to your children. Tú tienes que decir, you have to say, con toda autoridad, with all authority, Señor Jesús, Dear Jesus, Señor Jesús, Lord Jesus, esos gigantes en la vida mía, those giants in my life, esas dificultades en la vida mía, those difficulties in my life, esas cosas que están estorbando, those things that are in the way, yo los quiero, I want them, yo los quiero, Señor, I'll take them. A veces te sentirás cansado, sometimes you'll feel dismayed and te sentirás tired. Cansada, you'll feel dismayed. Vas a decir, yo no puedo más, you're going to say, I can no longer, está difícil para mí, it's too difficult, esa no debe ser tu pensamiento, that should not be your mentality, eso no debe ser tus palabras, that should not be your word, tus palabras deben ser lo que dice la Biblia, your word should be the word of God, todo lo puedo, I can do all things, todo lo puedo, I can do all things, en Cristo, in Christ, que me fortalece, strengthens Gracias, me, man.
en Cristo, in Christ, que me fortalece, strengthens me. Todo lo puedo. I can do all things. Y puedes, hermano, and you can. Puedes, hermana, you can, tú tienes que tumbar aquellas cosas en tu vida ahora, you have to destroy those things in your life, para que tus hijos no lo vean mañana. So that your children don't see them. ¿Cuáles tomorrow? Son? What are those things? ¿Qué son las cosas? ¿Es tu carácter? What are those things? Your character? ¿Es tus palabras? Your words? ¿Es un pecado en la sin? Vida? Es una dificultad. Difficulties. Es una administración financiera. It's a financial administration. Es pereza. It's laziness. Es no querer estudiar. It's not wanting to advance and la study. Palabra. The word. Las dificultades. Difficulties. ¿Cuál es la situación? What is the situation? Que agobia tu vida. That is torturing your no sabes life. Cómo comunicarte con tu mujer, you don't con know tu esposo. How to communicate with your wife or your husband. ¿Qué es lo que sigue sucediendo en la vida tuya? What keeps occurring in your life? Esos son tus gigantes. Those are your giants. Y tienes que destruirlos. And you have to destroy them. Para que tus hijos vean la bendición. So that your children can see para the que blessing. Tus hijos no sean oprimidos so por ellos. So that the children won't be oppressed by those. Para que ellos no vean la dificultad so que tú estás see. Viendo. The difficulties that you are seeing. Te toca a ti, papá. It's your responsibility. Ser un ejemplo. To be an example. Te toca a ti, mamá. It's your responsibility, rodilla. To get on your knees. Te toca a ustedes como parejas levantarse temprano. It's your responsibility as a couple to wake up early. En la mañana, el sábado en la noche. Saturday at night. En la noche usted se prepara para la iglesia mañana. You prepare for church the next day. Se prepara para que esté listo para la iglesia. You prepare so that you are prepared for church. Mujer, the next day. Se levanta temprano. Woman. Si usted, you wake up early. Si usted batalla y se tiene que pintar como unas 5 horas. If you take 5 hours and y tiene que peinarse y alisarse el pelo como 2 horas más. But 2 more hours. Y luego se está cambiando como 80 veces porque and then nada you're getting queda. Dressed about 80 times because nothing fits. Y los zapatos y esto y and el your otro. Shoes and everything else. Gracias a Dios yo no sé nada de thank lo que God estoy I hablando. Know anything no, about that. Te creas, preciosa. I'm just kidding. ¿Cuál es? What is it? ¿Cuáles las cosas que usted tiene que ajustar? What are the areas that you need to adjust? Señor, Lord, esto lo conquisto en el nombre de Jesús. I conquer this in the name of Jesus. Esto lo conquisto en el nombre I de conquer Jesús. This in the name of Jesus. Son gigantes que están atacando a mi vida. These are giants that are attacking my life. Y nadie se ha atrevido a meterse. And nobody has dared to nadie go se ha atrevido there. A meterse. Nobody has dared to go there. Y la primera conquista. And the first conquest. No es externa. It's not external. Es interna. It's internal. La primera conquista va a ser tu propia lucha. The first conquest is going to be your own battle. Con los gigantes tuyos. With your own giants. ¿Me explico, iglesia? Do I explain myself, church? Gánales. Beat them. Destrúyelos. Destroy them. Son cosas fuertes que se ha levantado en la familia tuya. There's strongholds that have come against your family. Son cosas fuertes que han venido contra tu vida. There's strongholds that have come against your life. Y Dios te lo ha entregado. And God has given them to you. Dios te lo ha entregado. He has given them to you. Pero le has tenido miedo. But you've been afraid. Se te ha hecho difícil. It has been difficult for you. Mira Caleb lo que dice. Look what Caleb says. Que Caleb se fue en fe. He walked in faith. Él se fue en fe. He walked in faith. Mira lo que dice versículo Look 12. Verse 12 says. De capítulo 14. Of chapter 14. Dame pues ahora este monte. Now give me this hill country. El cual habló Jehová aquel día. That the Lord promised me that day. Porque tú oíste que aquel día. You yourself heard that. Que en los Anaseos están ahí. That the Anakites were there. Y que hay ciudades grandes y fortalecidas. And their cities were large and fortified. Y mira lo que dice Caleb. Quizás Jehová estará conmigo. But the Lord helping me. Y los echaré como Jehová ha dicho. I will dry them out just as he said. Mira lo que dice ahí. Look what it says. Él se está arriesgando. He has taken a risk. Él puede perder la vida. He could lose his life. Dijo primeramente Dios. He said, primeramente Dios. The Lord helping me. Si él me ayuda, yo lo voy a hacer. If God helps me, I can do it. Pero él fue. But he went. Él se puso enfrente. He put himself in that place. Pues analiza tu vida ahora. Analyze your life in this moment. Analiza los gigantes en la vida tuya. Analyze the giants in your life. Analiza las dificultades en la vida tuya. Analyze the difficulties in your life. Yo no sé cuáles son. I don't know what they are. Pero tú sí sabes cuáles but son. But you know which ones they are. El Espíritu Santo te está mostrando cuáles son. The Holy Spirit is demonstrating which y tienes areas que decir. Are. En el nombre de Jesús. And you have to say in the name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Las voy a vencer. I'm going to conquer them. Tienen que caer. They have to fall. Porque no van a pasarse a mis hijos. Because they're not going over no to my children. No van a pasarse a mis hijas. They're not going to go to my esto daughters. Esto lo voy a tumbar. I am going to destroy esto this. Esto lo voy a quitar. I'm going to take it away. Y no empieza conquistando a tu pareja. And don't start by conquering your couple. Empieza conquistándote a ti start mismo. Start by conquering yourself.
¿Me explico, hermanos? Do I explain myself, es importante church? Esto. It's so important, porque church. Si no, siempre estamos apuntando. Because otherwise we're pointing. Siempre estamos apuntando. Always pointing other ways. Aleluya. Pusieron su camino. Él era implacable. Él iba a tomar todo lo que él quería. Y todo lo que él quería eras tú. Jesús sufrió y murió porque Él te ama. Un mensaje de la Iglesia Nueva Vida. ¿Arreglándote para salir a la cita más importante de tu vida? Antes de arreglarte, asegúrate de saber a dónde vas. Iglesia Nueva Vida, una iglesia que le importa a dónde tú vas. Tercera cosa. Third thing. Segunda cosa. Capítulo 15. Chapter 15. Mira lo que dice versículo 1. Look what the first verse says. La parte que tocó en suerte la tribu de los hijos de Judá. The element for the tribe of Judah, clan by clan. Versículo 16, capítulo 16. Chapter 16. Tocó en suerte a los hijos de José. The element for Joseph began at the Jordan of Jericho. Capítulo 17. Chapter 17. Se echaron también suertes para la tribu de Manasas. This was the element for the tribe of Manasseh. Dice la palabra que se echaron suertes. Es que estaban echando suertes para ver qué pedazo le tocaba a quién. And they were doing this to see who got what. Mira lo que dice la Biblia. Look what the Bible says. Cuando empiezas a caminar en el Señor, when you begin to walk in the ways Dios of God, tiene cosas escogidas particularmente para ti. God has particular things already chosen for you. Ya repartió el territorio. He's already prepared the territory. Y ya puso en el camino lo que te corresponde tener. And he put in your path what corresponds. Y ya te ha dicho, esta parte te corresponde. And he has told you, this is your part. This is what corresponds. Y la parte es simbólico y literal. And the part is symbolic and literal. Literal, en que literalmente tierras y ganancias Dios va a poner en las manos tuyas. Literally, God will give you riches and give you things. Literalmente, Dios va a darte cosas. Literally, God will give you things. ¿Sabes por qué te va a prosperar el Señor? And he will prosper you. You know porque why? Lo que Dios te da, because what God gives, lo vas a regresar a Él. Is what you're going to return to Him. Por eso Dios te va a bendecir. This is why God's going to bless you. Porque vas a decir, Señor, tú me has dado esto, Señor. Because you will say, Lord, you have ahora, given Padre, me this. Ahora, Padre, ahora voy a entregar esto y now, aquello, Lord, Padre. I'm going to give you this. Y voy a hacer esto porque es para tu obra. And I'm going to do it because it's for your glory. Amén. Amen, church. Por eso es que Dios te bendice. This is why God blesses you. Y Dios you. Distribuye territorios y pedazos de materialismo al pueblo. He distributes land and parts of materialism. Escúchame. To the people. Lo que pasa es que tú has tenido miedo lanzarte. But what happens is that you're afraid of going for it. Has tenido miedo en atreverte. You're afraid of daring. No te has atrevido. You haven't dared to do te it. Te ha dominado el temor del futuro. Fear of the future has dominated y no, you. Que si me regreso a mi país, what if y, I go back to my country? Y que si pasa esto, and what que if this si, happens? Que si pasa aquella cosa. And what if this something else happens? Y te has movido en temor. And you have moved in fear. Y has hecho, tomado decisiones a base de temores. And you have taken or making decisions. Y por eso no te has lanzado ni avanzado. And that's why you're not advancing. Cuando Dios te dijo, aquí está. When God is telling you, here it is. Y tienes diciendo la misma cosa por 10 años y no te has ido. And you have said the same thing over and over for 10 years and you cuando have Dios not gone. Cuando Dios te ha dicho, te ha presentado esta oportunidad. And God has presented the opportunity. Te he dado esta otra oportunidad. And another opportunity. Tómalo. Take it. Tómalo. Take it. Tómalo. Take it. Yo estoy mirando la distribución de Dios. I'm seeing the way God is distributing. Yo estoy mirando la distribución de Dios. I'm seeing the distribution. ¿Por qué? Of God. Porque la conquista eclesiástica. Because the conquest. Escuchen esto. La conquista eclesiástica. The ecclesiastic conquest. Da, distribuye. Distributes. A la bendición eclesiástica. Blessings, ecclesiastic blessings. Esta bendición eclesiástica. This ecclesiastic no es en vano, no nomás sucede así. Are not in vain, it just doesn't happen. Cuando la iglesia conquista de esta manera cosas. When the church conquests things this Dios way, distribuye a sus fieles cosas. God distributes. Y se empieza a ver la mano de Dios en la vida tuya. And you begin to see the hand of God in your life. Es lo que miramos aquí. That's what we see in here. So atrévete. So dare. Atrévete. Dare. Lánzate.
Go for it. Vas a calcular lo mejor que puedas, pero igual es un riesgo. You've done it the best you can, but it's still a risk. Pero tú miras que esto es de Dios, lánzate. But you see that this is from God. Atrévete. Do it without fear. Sin temor. Walk without fear. A ver, a veces le va bien y a veces no. Sometimes things will go well and sometimes they will not. No se preocupe usted por eso. Don't worry about those Deje things. Que Dios obre. Let God do Deje his que job. Dios obre. Let God do Esta es la repartición de los territorios. This is where the distribution of the territories were done. Que Dios te quiere bendecir. God wants to bless you. He wants to give to you. Entonces, quiero que sea su nombre. Escúchame, hombres. And I want you to listen, men. Inviertan su dinero. Invest your money. Hay una diferencia entre invertir y gastar. There's a difference between investing Gastamos and spending. Comida. We spend on food. Gastamos en ropa. We spend on clothes. Gastamos en biles. We spend on Gastamos payments. En carros. In cars. Gastamos en joyas. We spend in jewelry. Invierte tu dinero. Invest your Porque money. Dios te lo va a regresar multiplicado. Because God's going to give it back and multiply. Te lo va a regresar multiplicado. He will give it to you multiplied. Escúchame, te lo va a regresar multiplicado. Listen, he will give it back multiplied. Porque hay cosas que Dios ya definió que son tuyas. Because there are things that God has already defined as yours. ¿Sí me estoy explicando, iglesia? Am I explaining myself, Esos church? Temores, quítalos de tu mente. Those fears, take them from your Yo mind. Yo conozco a gente I know people que no tienen papeles legales that have no legal paperwork que les está yendo mejor que a gente que sí tiene. That are doing better than people that do have ¿Por qué? Paperwork. Porque la mentalidad Why? Because of the mentality. Es diferente. The mentality is different. O no pienses en eso. Don't think of no those things. No pienses en papeles, Don't en países, en ciudades donde Dios te puso ahí. Ahí vacíate, ahí, iglesia. Amén. Amen, church. Eso es Josué. That's Joshua. Capítulo 18. Chapter 18. Es importante esto, iglesia. This is very important, church. Porque si no, no avanzamos. Because if we don't advance. No avanzamos. We don't advance. No crecemos. We don't grow. Nos quedamos estancados. We stay stuck. Primera cosa. First thing. Hay que crecer aquí. There should be growth here. Hay que crecer en conocimiento. Growth of knowledge. Avanzar en conocimiento. Advance in knowledge. Amén, iglesia. Amen, church. Entonces les digo a ustedes, empresarios. And so I tell you, people who are ya empiecen. Businesses. Ya empiecen. Start now. Empiecen pequeño, pero ya empiecen. Start small, but start ya now. Ya hagan, ya funcionen. Start functioning. No esperen que todo se les acomode. Don't wait for everything to fall ya empiecen in its place. A ordenar sus vidas. Start to put your life in order. Empiecen a encaminarse en lo que Dios quiere distribuirles. And start walking towards what God wants to distribute to Amen, you. Amen, iglesia. Amen, church. Dios te quiere distribuir. God wants to distribute es lo que dice aquí. This is what the bird says. El versículo 15, in capítulo 15. Chapter 15. Capítulo 16. Chapter 16. Capítulo 17. Chapter 17. Capítulo 18. Chapter 18. Capítulo 19. Chapter 19. Mira lo que dice capítulo 18. Look what chapter 18 says. Versículo 2. Verse 2. Pero habían quedado de los hijos de Israel siete tribus a las cuales aún no había repartido sus posesiones. But there were still seven Israelite tribes who had not yet received their inheritance. Mira lo que dice. Y Josué le dijo a los hijos de Israel. So Joshua said to the Israelites. ¿Hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová? El Dios de vuestros padres. How long will you wait before you begin to take possession of the land that the Lord, the God of our fathers, has given you? ¿Sabes por qué no hemos tenido? You know why we don't have? Porque esa es la palabra que hemos sido negligentes. Because we've been negligent. Para venir a poseer la tierra. To come possess the que land nos ha dado. That the Lord has given us. No hemos tenido. We haven't had anything. Porque no hemos venido a la distribución. Because we haven't come to the distribution of the Lord. Dice aquí la palabra que habían tribus que no habían venido. And the word says that there were tribes that had not come yet. No se han acercado. They had not No han venido para tomar lo que Dios les ha dado. To receive the inheritance that God had given them. No se han atrevido a creerle a They Dios. Hadn't dared to believe God. Ya estaba conquistado. It was already conquered. Ya estaba tomada. It was already taken. Pero no lo habían agarrado ellos. But they haven't had not received it. Y es lo que Dios te dice ahora a ti, iglesia. And this is what God tells you today, no seas church. Negligente. Créele al Señor. Believe in God. Ven por lo que Dios te quiere dar. Receive what God Toma wants to lo give que you. Dios te ha dado. Take what God has given you. Ven y agarra lo que es tuyo. Take what is yours. Tal vez es promoción. You know, it's a promotion. Tal vez es un negocio. Maybe it's a job. Tal vez es una tierra. Maybe it's land. Aquí o en tu país. Here in your country. Tal vez es una posición. Maybe it's a position. Tal vez es ministerial. Maybe it's a ministry. Hay partes que Dios quiere distribuirte. Parts where God wants to distribute Hay cosas que Dios you. Quiere darte. He wants to give to you. ¿Sabes por qué te lo quiere dar? You know why he wants to give this Porque to you? Peleaste. Aquí está el detalle de la distribución. And here's the detail to the distribution. Solamente los que pelean en las batallas de Dios. Only those who fight in the battles of God. Solamente la gente que guerrea en Only las cosas the people de Dios.
who do war in the things of Christ. Solamente aquellos que caminan unidos en la visión de Dios. When they're united in the vision of God. Escucha esto. Son distribuidos. Those are who are distributed. La bendición. This is where the blessing is distributed. ¿Me explico? Do I explain Porque hay myself? Muchos que ven la batalla de lejos. Because there are many that see the battle pero from no afar. Se meten en la batalla. But they don't go into the battle. Hay muchos que saben que tienen que ir a hacer algo para el Señor. There are many that know that they must do something y for no God. Lo hacen. And they don't. No lo han hecho. They haven't done it. No hay distribución. There's no distribution. No hay distribución. There's no distribution. Por eso es que Dios cuando le empieza a distribuirle a las tribus. This is why God when he starts to distribute this to the tribes. Estas son las que pelearon. It was to the ones that had fought. Estas son las que trabajaron unidos. These are the ones that have fought united. Estas son las que siguieron instrucciones y obedecieron. These are the ones that followed my instructions and were obedient. ¿Me explico, iglesia? Do I explain myself, church? Mira versículo 3. Look at verse 3. Josué encuentra a unas tribus que no han tomado lo suyo. Joshua finds these Israelites that had not received what was Yo quiero theirs. Que tú ores. And I want you to pray. Yo quiero que tú ores. I want you to pray. Y quiero que te emociones por lo que Dios te quiere I dar. Want you to be excited about what God wants Porque to Dios give you. Te, Dios te va a mostrar alguna cosa. Because I know that God is going to show you something. ¿Sí? Un carro. A car. Es un gasto de necesidad. It's a we spend but we need this. No es una inversión. It's not an investment. Un carro es un gasto de necesidad. Car is you spend on your car. A no sea que lo compraste para venderlo, entonces ya es una inversión. But if you bought it to sell it, then it's an investment. Me estoy explicando la Do diferencia. I explain myself, church? Y nosotros nos encontramos gastando and we find ourselves spending para vernos to see y no invirtiendo and not investing para ver más en el Señor. To see more in God. Y quiero que tú, esta semana, quiero que tú ores de esta manera. And I want you to pray this week this way. Y que Señor, and say, Lord, muéstrame. Show me. Muéstrame. Show me lo que tú quieres hacer. What you want to do. Lo que tú quieres hacer. What you want to do. Lo que tú quieres hacer. What you want to do. Y Dios te va a mostrar. And God will show you. Dios te va a mostrar. He will reveal you. Se te van a ofrecer casas. They're going to offer you homes. Diferentes cosas para invertir. Other things to invest in. Considéralas. Consider them. Porque si tú no ves que Dios está obrando, se te van a pasar por así la cabeza. Because if you don't see that God is doing his job, then they're going to go fly no vas a ver head. Lo que Dios quiere hacer. You won't see what God wants you to va a pasar ciegamente delante de It's ti. It's going to pass blindly in front of you. Pero Dios va a mostrarte esta semana. But God will show you this week. Hay unas oportunidades que solamente vienen una vez. There's some opportunities that only come once. Y se te presentan. And they will be presented. Y va a ser un riesgo. And it will be a risk. Pero tú miras que sí es necesario. But you see that it's necessary. Amén, iglesia. Amen, church. ¿Están escuchando lo que Dios está hablando? Are you listening what God's saying? Esto es lo que enseña la palabra. This is what the word is saying. Ahora hay algunos aquí. Now there are some here. Que no han venido a la distribución. That have not come to the distribution. Han trabajado. Y'all have worked. Han sacrificado. Y'all have sacrificed. Pero se han quedado en casa. But y'all have stayed home. Se han quedado en sus carpas. You have stayed in your tents. Cuando hay un llamado de parte de Dios. When there's a calling from God. Que vengas. To come. Que vengas. To come. Y que tomes. And to take. Lo que ya te dio. What he has already given que you. Que lo tomes. To take it. Señor Jesús. Lord Jesus. Este día. This day. Yo recibo. I receive. Lo que ya me diste. What you have already given me. Señor Jesús. Lord Jesus. Hoy vengo. I come a la distribución. To the distribution. Hoy vengo. I come a la distribución. To the distribution. Pero no vengas si no has peleado. But don't come if you no have not si no has orado. Don't come if you have not no vengas prayed. Si no has buscado de Dios. Don't come if you have not found Se requiere God. Lo anterior It requires para this tener lo posterior. To have the Por eso other. Es importante. This is important. Que vengas a la distribución. To come to the distribution. Y mi Señor, aquí estoy, Señor. And say, Lord, here I am. Aquí estoy lo que tú quieras de mí. Here, whatever you want of me. Aquí estoy, Señor. I'm here, Lord. Y es lo que Dios te pide a ti. This is what God is asking of you. Empieza a mirar las líneas que Dios to te ha dado. To start seeing these lines that God has drawn. Que tenemos nuestros parámetros que Dios nos ha dado. The parameters that God has given us. Estas son las áreas que Dios me ha dado a these mí. These are the areas that God has given Estas me. Estas las partes que me tocan a mí. These are my area, the areas that ¿Cuáles God son las conquistas pertain que to son me? Tuyas? Which are the conquests that pertain to you? Amen. Amen, church. Cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Has escuchado al pastor Rolando Rostro de la Iglesia Nueva Vida de Memphis, Tennessee. Teléfono 901-604-3649. También puedes visitar nuestra página web www.nuevavidamemphis.com. Gracias y que Dios te bendiga siempre.